Bien, hola, ¿qué tal amigos y suscriptores del canal? En este nuevo video vamos a hablar acerca de los nuevos fondos que se lanzaron o se filtraron de los nuevos iPhone XS o iPhone 11. Todavía no se sabe los nombres como lo vimos nosotros en el video promo anteriormente. Se cree que va a ser un iPhone XS y un iPhone XS Plus, pero todavía no se sabe hasta que tengamos ya la keynote del 12 de septiembre. Por ende, vamos a adelantarnos un poco con los fondos que se han filtrado. Vamos a dirigirnos al enlace que te voy a dejar aquí, de enlace en la descripción del video. Vamos a irnos a la parte del enlace y aquí nos aparecen seis fondos tomados desde la NASA del planeta Júpiter. Tenemos varios ángulos, como ustedes pueden ver aquí, tenemos varios ángulos del planeta. Vamos a dirigirnos a una de las fotos, vamos a irnos a la tercera, que está en la parte izquierda. Nos aparece la foto, vamos a descargarla, la vamos a descargar de la siguiente forma. Si estás en un iPhone, la vas a descargar así. Vamos a irnos a los tres puntitos y vamos a ir a abrir en una nueva ventana. Entonces nos aparece una nueva ventana, nos carga la nueva ventana. Entonces, que esperamos a que nos cargue, obviamente. Y luego pulsamos la flechita que está hacia arriba, que está viendo hacia abajo, hacia una línea, que significa descargar. Entonces lo descargamos, ¿verdad? Aquí esperamos a que el fondo nos cargue. Una vez cargado el fondo, vamos a darle en guardar. Si tienes un iPhone, solamente tienes presionada la pantalla y automáticamente se te va a bajar. Aquí pues tenemos que esperar hasta que se nos descargue. Ahí va cargando la imagen. Esto puede tardar un poquito. Recordemos que son imágenes en alta resolución. Aquí las tenemos. Entonces vamos a darle aquí en guardar imagen. Una vez guardadas, pues aquí podemos ver que tenemos el fondo de 9 to 5 Mac, que fue, darle los créditos a ellos, que fueron los que lo subieron, ¿verdad? Entonces, posteriormente vamos a ver dónde fue que miramos los fondos, y también les voy a pasar los enlaces directos para que ustedes entren sin necesidad de entrar a las páginas que les voy a mencionar. Entonces aquí pues vamos a cambiar el fondo, vamos a irnos a los fondos más recientes. Tenemos varios fondos, como ustedes pueden ver. Tenemos este fondo de acá, luego tenemos el fondo de el planeta Júpiter ya reestructurado. Tenemos este otro fondo, bien genial, la verdad. Entonces son varios fondos, la verdad son seis tipos de fondos que se lanzaron. Por ende, aquí vamos a ver cada uno de esos fondos. También podemos cambiarlos también si nosotros queremos. La verdad son muy muy geniales, muy bonitos. También, como ustedes pueden ver, el iPhone XS o 11 Plus o 11 normal. No se sabe todavía los nombres. Esos teléfonos pues supuestamente tienen una orilla dorada, como se puede ver en la imagen izquierda. No se sabe todavía, puede ser también por la luz del video filtrado. No es que son los oficiales, pero muy probablemente así van a ser. Entonces tenemos que tener eso muy en claro. También vamos a dirigirnos aquí. Entonces vamos a cerrar estas ventanas. Aquí nos vamos a ir a la parte de atrás. Este enlace yo se los voy a dejar en la descripción del video. Vamos a irnos a la parte de 9 to 5 Mac también para descargar el siguiente. Te voy a dejar ambos enlaces y obviamente te voy a dejar los enlaces directos para que puedas descargarlo. Y aquí nos vamos a ir a la parte de este enlace aquí. Entonces aquí nos aparece ya lo que es la imagen de 9 to 5 Mac, que es la que tenemos de fondo nosotros y la que se mira en el video promo que les mostré al principio, y también en el iPhone que tengo ahorita, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo se mira el fondo. Se mira muy genial, ahí está. Se mira bien, bien genial. Entonces, si quieres descargar estos fondos, pues puedes descargarlo aquí directamente. Yo te los voy a facilitar, ¿verdad? Obviamente, dando de los créditos a las páginas que los subieron. Pues bien, amigos, hasta aquí te dejo el video. Espero que te haya gustado. Ya saben, mi nombre es Jeff Manzor, del canal Los Ilusionistas de la Tecnología. Y nos vemos, si Dios quiere, en un próximo video. Hasta la próxima.